En los últimos días hemos visto noticias sobre Ecuador, sobre Guayaquil. Nos hemos logrado percatar que todo está desmoronándose, que absolutamente todo está cayéndose a pedazos, que hay cadáveres tirados por las calles, que todos los servicios sanitarios están colapsados. Esto es Ecuador hoy. No la quieren atender, qué pena. Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio y está aquí tirado fuera de la casa. Los estoy grabando. La mascarilla, lleve la mascarilla. Oh. ¡Mire, Dios mío, lindo! ¡Oigan, llévense eso! ¡No permitan que lo bajen! ¡Llévenselo! Mire cómo los policías en este momento están bajando un cadáver a la fuerza y van botando en la calle. Esto parece sacado de una película de terror, pero no. Es real. Y no está pasando en China, no está pasando en España ni en Italia, sino aquí, en América Latina. Nuestros hermanos ecuatorianos están colapsando. No hay prácticamente nada. Han sacado 300 cadáveres en una semana, según información del gobierno. Pero esos solo son los cadáveres que ellos han podido recoger. Porque todos los demás que están en las calles tirados no están contabilizados. No sabemos qué será de ellos. La ciudad apesta a esos cuerpos. Las personas están desesperadas y no se lo pueden ni siquiera imaginar. Pero ¿saben una cosa? Yo me pregunto, ¿por qué Ecuador? ¿No se lo han preguntado ustedes? Yo sí me hice esa pregunta y traté de responderla. Primero, piensen tantito. Pongamos en proporción Ecuador y Brasil. Ecuador es un país 30 veces más pequeño y 12 veces menos poblado que Brasil. Ecuador tiene 16 millones de habitantes. Países como Perú o Venezuela tienen el doble. Y México ni se diga. México cuenta con 126 millones de personas. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿por qué Ecuador? Y si a esto le sumamos que México o Brasil son países extremadamente más turísticos que Ecuador, la cosa hace menos sentido. Por lo tanto, para comprender qué fue lo que ocurrió en Ecuador, debemos dar un viaje en el tiempo. El 14 de febrero del 2020, los ecuatorianos sin siquiera saberlo estaban firmando su sentencia de muerte. Una ecuatoriana que vivía en Madrid se subió a un avión para volver a sus tierras. Quería regresar. Ella tenía 71 años. Y cuando tomó ese vuelo y llegó a su país de origen, obviamente fue con todos sus seres queridos, los visitó, paseó, se divirtió, se entretuvo y de pronto un día se empezó a sentir mal. Y voilà, el diagnóstico era claro. Ella tenía COVID-19 y se convertía en el paciente cero del país. La situación se comenzó a volver bastante complicada. Verán, cuando surge un virus, una de las cosas que se trata de hacer al momento de localizar un infectado es tratar de encontrar todos sus nexos, todas las personas que estuvieron con esta, para así tratar de frenar la propagación del virus lo más rápido posible. El problema con esta mujer claramente fue que paseó demasiado, visitó muchos lugares, vio a muchísimas personas. Solamente pudieron dar con 180 casos más. ¿Se imaginan? 180 personas que convivieron con esta mujer. Entre ellas su hermana. Tanto la paciente cero como su hermana murieron. Perdieron la vida y ya no están más con nosotros. Y así como ocurrió con esta mujer, comenzaron a llegar más y más y más casos importados del extranjero. Todos, o la gran mayoría al menos, provenientes de España. Y la mayor pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Según la Embajada de Ecuador en España, aproximadamente 422 mil ecuatorianos habitan en ese país europeo.
¿Se dan cuenta? Esto significa que Ecuador es el país con más latinos viviendo en España. El gobierno de Ecuador fue uno de los primeros países en América Latina en tomar medidas extremas contra el coronavirus, a tal grado que se les acusó de radicales. Llegaron a un momento en el cual en Guayaquil evitaron que un avión de Iberia proveniente de España pudiese aterrizar. Por más extremo que suene, los ecuatorianos bloquearon con camiones, con carros, con policías, la pista de aterrizaje del aeropuerto de Guayaquil. Y así el avión no pudo llegar. El avión simplemente tenía pensado recoger a pasajeros españoles que se habían quedado varados en el aeropuerto de Guayaquil. Pero la pregunta quizás se mantenga. Entonces, ¿por qué si los ecuatorianos eran tan extremos? ¿Por qué sucumbieron tan fácilmente? Y una de las razones fue que según el gobierno, las personas que estaban en cuarentena no acataron las órdenes. Siguieron saliendo, se tomaron las medidas muy poco en serio. Y voilà, ya vieron los resultados. Ya vimos lo que pasó después. Según el gobierno ecuatoriano, otra de las razones que hicieron sucumbir a su país fueron sus dimensiones. Así es, verán, tanto México como Brasil son países extensos. Es decir, el virus se propaga por todo un territorio gigantesco. Esto hace que se distribuya de una manera distinta en las ciudades. Esto hace que los hospitales colapsen con menos facilidad. En Ecuador no fue así. El virus se ha concentrado solamente en dos ciudades y una de ellas claramente es Guayaquil. Como verán, a pesar de todas las medidas, a pesar de todos los intentos, Ecuador de la nada colapsó y no pudo soportar la situación. Esto puede llegar a pasar en cualquier país del mundo. Y ya somos conscientes de dos cosas: que el calor ni la temperatura no eliminan el virus, que los latinos no tenemos genes especiales y que evidentemente somos muy propensos a perder la vida también. Ya hemos visto casos tremendos en Ecuador. Se ha reportado, según CNN, que una familia de 5 integrantes enfermó y murió. Esperemos que esto no pase en México. Sin embargo, es un aprendizaje. Debemos tratar de no cometer esos mismos errores que Ecuador. Nosotros tampoco estamos tan preparados y tampoco tenemos el equipo que tienen otros países. Esto es el tercer mundo, señores y señoras, y estas son las cosas que pasan aquí cuando no se toman las medidas correctas. Y vaya, no solamente es cuestión del gobierno. Aquí el gobierno hizo todo lo que pudo, sino que también hay una situación social. Si la sociedad no coopera, será imposible, por más medidas que ponga nuestro subsecretario de salud, será imposible evitar que este virus haga que nuestros hospitales colapsen. Así que por favor, señores, a este virus lo venceremos todos nosotros juntos. Muchas gracias.